La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán informó que abrió una queja de oficio por el fallecimiento de una persona detenida en la cárcel pública del municipio de Tella el pasado domingo 26 de enero. En un comunicado, la dependencia precisó que las personas que se encuentran detenidas quedan bajo responsabilidad de las autoridades, por lo que en todo momento deben tener vigilancia a fin de evitar que cometan algún acto que atente contra la integridad de otro detenido o intenten privarse de la vida. La CODEI ha señalado las condiciones de las cárceles municipales y solicitado su mejora. El último informe arroja que el 68% de las 106 del Estado no cumple con las condiciones mínimas que deben prevalecer en los centros de detención, tanto en infraestructura como en procedimientos, dejando de satisfacer los derechos de las personas detenidas. Como parte de las acciones de prevención de estos hechos, la CODEI ha redoblado esfuerzos para capacitar a los policías municipales. En las capacitaciones, además del conocimiento de los derechos, se les informa a los agentes de manera teórica y práctica sobre el uso de la fuerza, así como los procedimientos administrativos y de vigilancia en las cárceles. Notivisión.